That our heart would be filled up with faith. Para seguir adelante. That we would press on toward the mark. Y hermanos, escúchenme lo que voy a decir. And listen to me, brethren. Trabajen duro. Work hard. Prosperen. Prosper. Pero no pongan sus ojos en esta vida. But don't put your eyes in this world. Porque estamos de paso. Because we're just passing by. Hermanos, estamos de paso. We're just passing by. Yo le repito que estamos de paso. We're just passing by. Voy a decir y lo vuelvo a repetir. I've said it and I'll repeat. No creo que una iglesia. I don't believe that a church. Debe gastar millones y millones en un templo. Should spend millions upon a temple. Porque los templos son pasajeros. Because temples are passing away. No creo que debemos construir templos con lujo. I don't believe we should buy temples with luxury. En un mundo de tanta necesidad. In a world where so much need exists. Menos porque estamos de paso. Especially because we're just passing by. Y por eso el corazón nuestro. And that is why our hearts. No nos desean en los lujos. Should not be in luxury. Ni en las riquezas. Or commodity. Porque por más grande que sea la casa que te puedas comprar. Because try as you may to buy the biggest house you can. El Señor tiene una mucho más grande para ti. God has a bigger one. Tiene una más perfecta. God has a bigger one. Tiene una más hermosa. A one that is more beautiful. Por más hermoso que sea tu carro. And try as you may to get a nice car. No lo vamos a poder poner en tu ataúd el día que te mueras. We're not going to be able to put it into your coffin the day you die. Lo más que te puedes llevar es tu chequera. All you can take is your checkbook, maybe. Well. Así le hizo una mujer. Because that's what one woman did. El esposo le dijo. The husband told the woman. Ya dijo el médico que me voy a morir. Doctor said I'm going to die. Así que ni creas que te voy a dejar todo el dinero. I'm not going to leave you one penny, don't you think that? Para que te vuelvas a casar y andes por ahí. So that you can remarry and just be over there in the world. Le dijo, así que el millón de dólares. So he said that the $1,000,000 I have. Me lo pones en el ataúd. I want you to place in my coffin. Y la mujer estaba enojada. And the woman was angry. Tantos ronquidos que le había aguantado. All the snores that she had dealt with. Tantos berrinches. And all those fights. Tanto cocinarle y plancharle la ropa. And all the cooking and the ironing. Y entonces cuando fue la sepultura. And so when the